Un placer estar con ustedes nuevamente. Los saludamos desde el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar con un invitado muy especial, como lo es el artista Nelson Moncada. Él estará exhibiendo una obra muy importante hasta el 1 de diciembre. Se trata de Una Rosa en el Cielo, un homenaje que hace él, que pues ya más adelante nos irá contando de qué se trata. Maestro, buenos días, bienvenido a este programa especial. Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días para usted y para toda la ciudadanía de Pamplona. Para mí también es un placer estar acá y poderles hablar acerca de este proyecto que traje a la ciudad de Pamplona y que espero puedan visitar en el transcurso de este mes. Bueno, antes de iniciar hablando del proyecto, sí queremos conocer un poco más de su trayectoria. Los que tuvimos la oportunidad de asistir a la gran inauguración, en esta cartilla van a encontrar todo el recorrido que ha hecho el maestro Nelson Moncada, pero para los que no pudieron asistir, él nos va a hacer una pequeña reseña de su carrera. Sí, pues han sido ya más de 20 años de carrera artística, participando en salones regionales, nacionales e internacionales, en los cuales he contado con la fortuna de ganar menciones de honor, dejar en alto el nombre de Colombia, el nombre de Pamplona y ir poco a poco como sembrando una nueva semilla para las futuras generaciones de la ciudad de Pamplona, que ven en el arte una posibilidad. Veía también en el libro que hay unos reconocimientos importantes. ¿Cómo se logra pues tener esta aceptación por el público, tanto internacionalmente, ¿no? Porque hay unos fuera del país. Sí, pues trabajando. Es la única manera en la que uno puede salir adelante y ganarse este tipo de premios que pues de una u otra manera son bien logrados porque han sido con el esfuerzo propio. Y trabajando, como le digo, es una cuestión de ir buscando, en la misma búsqueda uno va encontrando nuevas posibilidades de lenguaje y esto de una u otra manera le ha gustado a ciertos sectores de la crítica colombiana y entonces de esa manera he podido ganar algunas menciones de honor, algunas distinciones a nivel nacional e internacional. ¿Ha sido difícil este proceso de estar en el arte, de buscar ayudas muchas veces? ¿Se le ha complicado? Pues es que el arte es complicado por una sencilla razón, porque uno no hace parte de la élite, uno no hace parte de la mafia que maneja el arte en Colombia. Entonces, estas mafias que están enquistadas en el poder son las que se encargan de decir qué es bueno y qué es malo. ¿Quién entra a esta galería y quién no entra? ¿Cuál trabajo es bueno y cuál trabajo no? ¿A este lo vamos a premiar, a este no? Entonces ellos tienen un poder absoluto sobre el mundo del arte y por lo general ellos se encargan de seleccionar a los artistas que han sido alumnos de ellos en las universidades como Los Andes, La Javeriana, La Tadeo, en fin, universidades privadas por lo general. Entonces, entre ellos se premian, es como el tema del mutuo elogio. Yo te digo que tú eres bueno, tú me seleccionas y de esa manera ganamos los dos. Entonces, sí, es una cuestión de intercambio de favores. Entonces, cuando yo llegué a Bogotá, muy joven, en 1998, pues yo no sabía que eso existía. Y yo intentaba, pensaba que con un cuadro mío, con una propuesta mía, yo podía entrar a X salón. Y cuando yo veía, no, rechazado. Y yo, pero rechazado, ¿por qué? Si el trabajo es bueno. Yo no entendía que no importa ser bueno. Muchas veces importa es tener los contactos y ser amigo de la élite. Bueno, y precisamente hablando de esos contactos y de no ser amigo de la élite, ya cuando llegan sus trabajos internacionalmente, ¿cómo se presenta? Porque sabemos que eso es un trabajo de un artista de Pamplona y muchas veces Pamplona pues no es tan reconocida en estos temas. Pues la lucha ha sido constante, yo no me he amangualado a ese tipo de situaciones. Entonces, por más que le digan a uno, está rechazado de este salón, uno tiene que seguir adelante y volver a retomar y sacar otra vez de nuevo sus fuerzas y seguir adelante. Entonces, sencillamente, yo creo que la cuestión de la constancia y la perseverancia la que no me ha permitido desfallecer en esta idea tan difícil como es el arte. Entonces, cuando
viajé por primera vez a los Estados Unidos fue porque conocí a una persona, que esa persona miró mi trabajo, le gustó y esa persona tenía poder. Y entonces esa persona dijo, vamos a ver de qué manera, ¿qué te gustaría hacer? Yo le dije, no, pues a mí me gustaría viajar a los Estados Unidos. Y dijo, pero tienes que pasar por una selección. Es como un filtro curatorial que le llaman, en donde se presentan 500 artistas del país. Y existe un grupo de personas que son jurados y ellos son los que se encargan de seleccionar a los artistas que van a representar a Colombia en el exterior. Entonces, si yo lograba pasar por ese filtro y mi trabajo era seleccionado, pues bienvenido. Si no, otra vez rechazado. Y vuelvo a empezar. Y yo vuelvo otra vez a darle. Entonces, pues yo hice toda la labor que ese señor me dijo, presenté mi portafolio y allá se reunió un comité curatorial de Cancillería de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, y ellos un día cualquiera me mandaron una carta diciéndome que había sido seleccionado para representar a Colombia en los Estados Unidos. Entonces creo que fue un triunfo más de mi trabajo que de conocer a alguien, porque si no hubiesen seleccionado a un muchacho de los Andes, de la Javeriana o del Atadeo. Bueno, y en todo este recorrido que ya ha hecho, ¿pudo haber un punto en que usted dice, no más, me quiero retirar? Muchas veces. ¿Cuál recuerda más? No, muchas veces. Hace poco sufrí otra derrota más en un salón que se llaman salones regionales del Ministerio de Cultura. Entonces presenté precisamente este proyecto en el que estamos en el Museo Ramírez Villamizar. Yo hasta ahora lo estaba empezando a trabajar, ya llevaba algunas piezas realizadas y tenía el concepto muy claro para dónde iba, cómo lo iba a desarrollar. Entonces, en este salón uno tenía que escribir el proyecto y decir cómo se va a desarrollar, cómo lo piensa hacer. Uno tenía que mandar alguna serie de bocetos para que el jurado mirara cómo iba a ser el proyecto y ellos financiaban la producción del proyecto. Entonces yo dije, bueno, si me gano esos pesitos, con eso puedo ejecutar toda la obra, me va a quedar mucho más sencillo, me voy a poder encerrar en el taller a producir. Y presenté el proyecto, muy bien sustentado conceptualmente, y cuando, bueno, pasó el tiempo y la respuesta me la daban 3 meses después de haberme presentado, entonces me quedé 3 meses, yo decía, ¿será que sigo trabajando en la obra o la dejo a un lado mientras me dan respuesta, no? Pero qué tal que se demoren. Bueno, en fin, entonces comencé ahí y seguí trabajando sin esperar que el ministerio me fuera a responder. Cuando me respondieron, no, usted no es el ganador es un muchacho de Bucaramanga, que es muy amigo del jurado. Entonces, pues para mí fue un choque bastante fuerte y dije, no más, esto ya no puede ser. Entonces tomé la decisión de no volverme a presentar por ahora a ningún salón de arte del Ministerio de Cultura, hasta tanto no me garanticen que existen jurados internacionales que no conocen a los artistas colombianos, para que haya imparcialidad. Bueno, y en este recorrido, ¿ha tenido personas fundamentales que le han dicho, hombre, cómo va a dejar este trabajo? Siga, luche, siga adelante. Sí, claro, tengo un gran amigo que está viviendo ahora en España, que siempre me llama y me pregunta y está muy pendiente de mí. Personas cercanas que están desde hace muchos años como conociendo todo mi proceso. Y son personas que lo motivan a uno para que uno no desista, porque la guerra es fuerte, o sea, el tema de la rosca que llamamos, eso se ve absolutamente bien reflejado en el mundo del arte y es casi que impenetrable esa rosca, porque ya está muy bien cimentada. Entonces, acá solo entran los que nosotros decimos y usted no hace parte de este, entonces no entra. Y uno es dándole y dándole y dándole la piedra a ver si algún día se rompe. Bueno, y al final toma la decisión de exhibir su obra acá en el museo, ¿por qué? Pues este proyecto tenía que hacerse en Pamplona. O sea, cuando mi mamita fallece y yo entro a su cuarto y comienzo a revisar su ropa y a revisar sus cosas, sus objetos personales, meto la mano en uno de los bolsillos de un vestidito que ella tenía y encuentro un montón de billetes, entonces un fajo de billetes con un papelito y en el papelito decía, esta platica es para Nelson, no quitar, pecado. Y una vez se me escurrieron las lágrimas, yo, mami, ¿usted cómo se pone a hacer eso? Después busco en otro papel, en otro vestido y encuentro otro papelito con otro fajo de billetes que decía, esta platica es para Nelson. Y en otro vestido vuelvo y hago otro fajo de billetes con otro papelito que esta platica es para Nelson, no quitar, pecado. Entonces, pues claro, en medio del llanto yo le dije, mami, lamento no poder comprar ropa como a usted le gustaría,
porque ella ahorraba esa platica, era para que yo me comprara una chaqueta, un pantalón, una camisa. Yo le dije, en esta oportunidad lo que voy a comprar son óleos, materiales de pintura, y le voy a hacer un homenaje a usted. Entonces, por eso el homenaje tenía que hacerse en Pamplona, porque ella era de Pamplona, toda su vida la vivió acá, sus amigas, todo el mundo la conocía acá en Pamplona, y pues tocaba hacer el homenaje acá en Pamplona. Ya después de que se lance en Pamplona, sí puede viajar por cualquier parte del mundo. ¿Cómo era esa relación entre madre e hijo? Pues era lo más lindo del mundo, porque pues yo no vivía en Pamplona o no he vivido durante constantemente todos estos años. Yo llevaba 18 años fuera de Pamplona, pero siempre venía a pasar Navidad y Año Nuevo con ella. Por eso ahí hay una frase que dice, ya casi nos vamos a ver, porque era la frase que ella me decía cuando yo la llamaba en diciembre. Entonces, la relación era muy bonita, ella era mi consentida y yo era su consentido. Ella vivía pendiente de mí, yo vivía pendiente de ella, así no estuviera en Pamplona. Entonces, fue una cuestión muy linda para nosotros, para mí en especial, haber tenido una mamá como ella. Cuando niño, ¿cómo era ese trato? Es que yo siempre fui el consentido, o sea, yo fui el último de la familia y ella entregó su vida por mí. Ella salía al mercado a buscar ropa para mí desde julio. Empezaba a comprarme cosas y cuando ya llegaba el 24 de diciembre me dejaba una bolsa grande con una tarjetica que decía del niño Dios para el nené. Y yo ya tenía 40 años. Entonces, yo creo que así yo tuviera 80, 90 años, siempre seguiría siendo el nené, su niño consentido. Y era una cosa impresionante, ella vivía enamorada de mí, pues por así decirlo. Entonces, ayer precisamente hablé con un profesor de la Universidad de Pamplona, que me dijo, pero usted allá en el cuarto de su mamá, que instaló aquí dentro del museo, pues esta es una pieza que decidí hacer en honor a toda mi familia, de la cual podemos hablar de mi hermanita Rosita, que está allá, mi mami, que está acá, y mi papá. Entonces, por eso ellas dos están de color rosado y él está de color gris. La obra la titulé Dos Rositas y un Clavel. Ellos ya están en el cielo. Y a la vez quise hacerle un homenaje a mi mami, por eso el cuadro lo trabajé sin preparar la tela, que es mucho más difícil, es tela cruda. Y todo el trabajo al principio lo hice con carbón natural, con el que uno cocina. Entonces, quería hacerle un homenaje a mi mamá porque cuando yo no había nacido, ella cocinaba en la casa con carbón y con leña. Entonces, incluso toda la parte de abajo de la sombra del cuadro está realizada con carbón triturado. Lo trituré y lo mezclé con aceite de linaza. Muchas de las partes de la obra también tienen carbón, los pelos, el pelo de los personajes, el rostro de mi papá, lo de mi hermana, las sombras. Y al final ya cuando lo vi hecho en carbón, dije, necesita unos toques de color, pero muy bien puestos. Entonces seleccioné muy bien los colores y por eso es una obra que a mí me encanta. O sea, técnicamente hablando es muy buena. ¿Qué papel jugó en su vida precisamente su padre? Ah, ese es otro pilar fundamental de la vida, de mi vida, es don Ambrosio Moncada. Él, pues, siempre estuvo pendiente de mí, me enseñó a elevar cometa, me enseñó a jugar trompo, me enseñó a jugar canicas, yo lo acompañaba a hacer mercado aquí en el mercado de Pamplona, y si yo llevaba al mercado, él me daba de regalo un vasado de salpicón. Entonces era como el premio por ir allá y yo vivía feliz. Me acompañaba todos los días al colegio cuando yo era niño. Él ya era de una edad muy avanzada, entonces los niños del colegio me decían que su abuelito vino a recogerlo. Yo, no es mi abuelito, es mi papá. En fin, y fue un pilar fundamental por todas las frases que me dijo. Él era una persona muy sabia dentro de su naturaleza y a sus 80 años... Me decía, mi hijo, cuando usted crezca, busque una mujer que lo represente. O sea, él utilizaba ese lenguaje de antaño. Cuando usted crezca, procure buscar personas que lo ayuden y que lo saquen adelante. Procure relacionarse bien. Siempre utilizaba un lenguaje de ese estilo y yo pues era un niño, a veces le entendía lo que me intentaba decir, pero ya cuando crecí me di cuenta de todo ese potencial intelectual que él tenía y de sapiencia, ¿no? Que solo lo pueden dar los años.
Bueno, sabemos que ellos pues no están con, ya pues con usted. Para superar este tema y seguir adelante, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra? Pues escuchando todo lo que nos cuenta en la entrevista, ellos son parte fundamental de su vida. ¿Cómo logra seguir adelante y mostrarles a ellos que pues se puede trabajar, que se pueden hacer cosas buenas? Pues porque ellos saben que yo nací para ser artista y que esto no lo voy a dejar jamás. Entonces, el proceso con mi mami, desde el momento en el cual comencé a trabajar, ha sido un proceso, ha sido también un proceso doloroso. Trabajar con toda su ropa, venirme a su casa aquí en Pamplona a trabajar en su cuarto, sentir el vacío, la ausencia, su olor, su esencia en cada uno de los vestidos, mirar cada fotografía y traerme de una vez a colación los recuerdos, comenzar a llorar, volver a pintar, volver a llorar. Es absolutamente doloroso después ir a las casas de las amigas de ella, que fui descubriendo poco a poco, porque fue una labor investigativa de varios meses, saber quiénes eran las amigas de mi mamá. Entonces una amiga me llevó a donde otra amiga me llevó a donde otra amiga, y así por el estilo fui entrevistando a cada una de las amigas de mi mamá para preguntarles quién era mi mamá, cómo la recordaban, y fui descubriendo cosas muy bellas dentro de las entrevistas, algunas de las cuales yo ni siquiera sabía, como por ejemplo que doña Cecilia, una amiga de ella, mi mamá se iba por las tardes a tomar cafecito a la casa de ella, pero más que eso se iba a rezar por mí, a interceder por mí ante la Santísima Virgen y a la Santísima Trinidad, y tienen un montón de cuadros allá en la casa de doña Cecilia, y se iban a ir a rezar por mí, y yo mientras tanto estaba en Bogotá, por allá, no sé, en Transmilenio, en esos trancones tan terribles, y ella rezando aquí en Pamplona por mí. Además de eso, precisamente le iba a preguntar, ¿de qué otras cosas se enteró que su mamá hizo por usted? Pues me enteré que se la pasaba haciendo disque un chance. Es que se la pasaba aquí, ella le apostaba al chance 500 pesos y tenía un número que era el favorito de ella, que era el 346, y decía que con ese chance se lo iba a ganar y me iba a comprar un apartamento en Bogotá con un chance de 500 pesos, y ella tenía ese tipo de cosas de ingenuidad y de inocencia, pensaba que un chancecito de 500 pesos le daba para comprarme un apartamento en Bogotá, y bueno, mis hermanas le hacían el favor y le iban y le hacían el chance. Sí, hay que ha demostrado el amor que le tiene la madre a los hijos, ¿no? Porque muchas veces no valoramos esos pequeños detalles, y usted hoy nos lo cuenta acá. Me imagino pues la sorpresa suya, ¿no? Y pues ese sentimiento al saber todo lo que ella hacía por usted. Sí, claro, por eso yo tenía que retribuirle de alguna manera todo ese cariño, al menos con el 0.1% poderle organizar un homenaje y tratarla como ella se merece, como toda una reina, como toda... Sí, de corazón. Entonces, por eso la noche de inauguración acá en el Museo Ramírez Villamizar, cuando ya estaba terminando mi discurso, yo dije que iba a contestar las preguntas de algunas personas que me habían hecho. Me han dicho, ¿y por qué le va a hacer un homenaje a su mamá? ¿Es que su mamá es famosa? Y mi única respuesta pudo ser, no, es que ella era mi mamá. Famosa para mí. Este es un ejemplo, porque... Si vamos al tiempo de hoy, yo creo que no se valoran los padres, ¿no? Los muchachos de ahora es muy difícil que valoren sus padres. Vemos situaciones complicadas, situaciones difíciles. Lo que usted nos contaba anteriormente con su papá. Ahora muchos jóvenes les da pena llevar hasta la bolsa del mercado, ¿no? Eso se ha perdido, lastimosamente. Sí, lo que sucede es que los tiempos van cambiando y las nuevas tecnologías, el celular, las redes sociales, el iPhone, el iPad, el computador, los amigos, en fin, el reggaetón. O sea, todo va cambiando nuestra sociedad y cada vez nos vamos volviendo mucho más consumistas y más banales. Entonces, ya no nos enseñan principios básicos para respetar a las personas. Ya podemos pasar por encima del que sea, gritar a los ancianos, pegarle a un perrito, en fin, o sea, estamos viviendo lo que Jean Baudrillard llamó en 1800, en el libro que se llamó La Transvaloración de Todos los Valores. Todo lo estamos transvalorando, ya no nos importan los valores,
Y yo no sé de qué manera pudiésemos volver a rescatar nuestra sociedad para que los niños, los jóvenes, respeten a los adultos, respeten a los ancianos, que son ellos los que llevan encima la carga y el peso de los años y de la sabiduría. Bueno, también observábamos en el libro que entregaron la noche de la inauguración, que también tuvo un paso por Venezuela. ¿Cómo fue precisamente ese trabajo allá? Eso fue en el año 2003, cuando fui a la Feria Internacional de San Sebastián, que es una de las ferias grandes de América, y pues todo es rumba, todo es fiesta, todo son orquestas, y yo al ver tanta cantidad de gente, dije, pues yo creo que yo lo que voy a hacer es plata. Sí, además en esa época el cambio del Bolívar era muy bueno, y hasta ahora estaba empezando el gobierno chavista, entonces no había cambiado mucho Venezuela. Y fui, hablé con los organizadores de la feria y les dije, yo quiero dibujar en San Cristóbal. ¿Cómo hago para dibujar? Me dijeron, no, pues te podemos instalar una carpa con no sé qué y luz y tienes que pagar 150 mil bolívares. Yo dije, ok, instálenme todo lo que ustedes dicen y acá están los 150 mil bolívares. Y comencé a dibujar. Y entonces la gente se comenzó a aglomerar porque nunca habían visto como que un caricaturista, dibujante, retratista se sentara en la feria mientras que todo el mundo iba a rumbear. Entonces causó mucha impresión ese momento, y ahí conocí a un señor, que ese señor era el presidente de la Fundación Banfo Andes, que era como el banco más grande de Venezuela en aquella época, y ese señor me llevó a la fundación, me dijo, muéstrame tu trabajo, nos gusta tu trabajo, te gustaría venir a Venezuela, y me llevó la Fundación Banfo Andes a Venezuela a hacer una gran exposición en aquella época. Fue una buena experiencia. Claro, porque cuando yo entré esa noche ya estaba todo montado en la sala de exposiciones, eran dos pisos completamente llenos de gente esperando a que llegara el artista, y cuando yo voy entrando y veo antorchas por toda la calle, mi nombre iluminando arriba en el banco grande, yo dije, pero ¿esto qué es? O sea, a mí nunca me habían tratado así, yo no sabía qué era eso. Y cuando entro a la sala de exposiciones y va a comenzar el acto de protocolo, habían llevado a mis hermanos y a mi papá a la inauguración, el banco. Entonces ese era el regalo que me tenía el banco a mí también. Bueno, ¿y ya en Estados Unidos la experiencia es similar o cambia un poco? No, en Estados Unidos fue pues también impresionante porque cuando yo llegué también a la sala de exposiciones ese día, después de estar caminando por la Quinta Avenida de Nueva York y mirando los rascacielos, y voy a entrar, pues también estaba absolutamente lleno el consulado de Colombia, y lo que yo no sabía era que estaban diplomáticos de Naciones Unidas, industriales que viven en Nueva York, gerentes de banco de Nueva York, gente absolutamente importante con la cual yo nunca me había imaginado que iba a tratar, y todo el mundo quería estar con el artista y hablar con el artista y tomarse fotos con el artista y bueno, y comprar la obra, porque allá sí compraron absolutamente todo. Entonces yo me quedé como, wow, ¿esto qué es? Y el cónsul general de Colombia en Nueva York era en aquella época el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero de Cúcuta, y el doctor estaba absolutamente complacido con la obra y con todo el espectáculo que se montó, tanto así que Naciones Unidas dijo que ellos no querían que yo desmontara la obra sino hasta tal día para ellos poder hacer un acto de clausura. Entonces Naciones Unidas hizo un acto de clausura dentro del consulado y pusieron el vino, pusieron las uvas, pusieron los quesos, invitaron a sus amigos, a su gente, y se hizo un acto de clausura también muy lindo. Antes de esta obra, ¿cuál era la más importante? Para mí, The American Dream, que es una obra que traje precisamente en el año 2011 al Museo Ramírez Villamizar. La traje desde Nueva York por barco, llegó al puerto de Barranquilla, de allá me la traje en camiones, en buses, y llegó a Pamplona precisamente porque me decían, pero ¿por qué la va a llevar a ese pueblo? ¿Por qué no la trae a Bogotá directamente? Yo no, porque es que ese pueblo es mi pueblo, entonces primero la tengo que mostrar allá y después sí la puedo mostrar en otro lado. Me la traje desde Nueva York y la monté acá, y esa noche el espectáculo en el Ramírez Villamizar fue muy lindo porque metí una miniteca dentro del museo, cosa que nunca nadie había hecho. Puse una alfombra roja que me prestó el arzobispado. Le pedí a todas las personas asistentes que vinieran disfrazados de personajes famosos de los Estados Unidos y armé una rumba bellísima aquí en el Museo Ramírez Villamizar, porque proyecté en las salas, en las
En las que en las pantallas gigantes proyecté puros videos norteamericanos con música norteamericana. Toda la obra que presenté esa noche estaba hecha con centavos de dólar que yo recogía de las calles de Manhattan. Logré reunir 35 mil centavos recogiéndolos de la calle, y con esos 35 mil centavos construí toda la obra que presenté esa noche acá en el Ramírez Villamizar. Hoy ya podemos decir que goza de un reconocimiento nacional e internacional después de tantos sacrificios. Pues yo diría que ya me conoce alguien por ahí diferente al celador de la cuadra. Sí, ahí sí se han hecho cositas. O sea, yo creo que ya incluso la misma hoja de vida que aparece en el catálogo pues puede hablar un poco de qué cosas he hecho. Y sí, yo creo que ahí existe algo de reconocimiento. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para mostrarles a todos ustedes la obra que precisamente el maestro Nelson Moncada ha instalado aquí en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Ya regresamos. Ahora las mañanas son diferentes. Al aire, el informativo Radio Televisión de Pamplona. 7 a 8 de la mañana, 1 a 2 de la tarde. Con la información local, regional, nacional e internacional. Lo mejor del deporte y temas de interés. Una nueva oportunidad para estar bien informados en vivo. Informativo Radio Televisión de Pamplona. Síganos en Facebook como Noticias RTP Pamplona. Lunes a viernes, toda la información en el momento preciso. El informativo Radio Televisión de Pamplona. Bueno, maestro, vamos a hablar de la obra que precisamente está aquí en el Museo de Arte Ramírez Villamizar. ¿Con qué iniciamos? Pues iniciamos con esta carta que logré encontrar en una de las gavetas de la cama de mi mamá. Y es una carta que le escribí en el año 2011, que yo no me acordaba que se la había escrito, pues, a tantos años que han pasado, y ella la conservaba ahí guardadita. Y es una carta que uno le escribe a la mamá, donde uno le dice: mami, la quiero mucho, perdóneme por si le he faltado al respeto, espero poder algún día devolverle tanto cariño que me ha dado, bueno, en fin. Y al final dice: para terminar le prometo que si algún día llego a tener una hija, se va a llamar como usted, Lina Rosa. Entonces me parece que este rescate de memoria es muy importante, ¿no? Poder volver a encontrar esos recuerdos que están ahí guardados en una gaveta. Esta inspiración tiene algo muy especial, porque usted también inicia con algo que menciona, y es el escrito cartas a mis novias, pero ella pues es especial. Claro, porque es que eso es lo que uno hace, uno le escribe cartas a las novias, uno invita a comer a las novias, uno le invita un helado a las novias o a la novia, pero a la mamá no. Uno se olvida de que tiene mamá, y esa es la mamá la primera que uno tiene que invitarla y tratarla con mucho cariño y mucho respeto. Entonces, me parece un rescate de memoria muy importante, y por eso lo traje a un museo de arte moderno. Bueno, ¿sigue la firma de su señora madre? Sí, esa es la firma que encontré en uno de esos recibos que ella firmaba por ahí. Entonces, la firma era chiquitica, chiquitica, y decidí agarrarla y llevarla a Arquidiseños para hacerle un trabajo y poderla plotear y sacarla mucho más grande. Entonces, esto me parece importante, porque en la caligrafía que tenemos nosotros cuando firmamos, cuando escribimos, se denota mucho también de nuestra personalidad. Hay personas que se dedican exclusivamente a estudiar la caligrafía, y con base en la caligrafía pueden denotar cómo es uno, cómo es su comportamiento, en fin. Y a mí me parece muy bella la firma de mi mamá, por eso decidí ampliarla y traerla acá. Y no somos expertos en caligrafía, pero se nota, se siente como una tranquilidad, una paz, ¿no? Al mirar esta firma. Sí, además que siempre que estuve como cotejando y analizando la firma de mi madre, pues siempre era como una curva, como sí, si fuese como, no sé, una curva, y eso me parecía muy bonito, y sobre ese fondo blanco funciona perfecto. Muy bien, vamos a seguir avanzando. A continuación, pues... Otro cuadro de esta exhibición importante del maestro Nelson Moncada. Pues somos los dos, por eso decidí titularla El artista y su princesa. Este era el saquito que ella más quería, era el saquito consentido, y ella estaba vestida así ese día que nos tomamos la foto, y yo estaba vestido con esa camisa y con ese pantalón. Entonces decidí agarrar esas prendas, alistarlas,
salir a comprar una tela estampada de rosas donde ella las compraba en el mercado. Ella iba y compraba en los almacenes del mercado esas telas para mandar a hacer luego los vestidos que se iba a poner. Y estos vestidos, como no sé si ya les comenté, eran un homenaje a mi hermanita Rosita, que falleció cuando yo era niño. Entonces mi mami decide comprar telas de rosas para hacerle un homenaje a Rosita, a su hija, usando esos vestidos. Y entonces yo también decidí hacer lo mismo. En vez de salir a comprar lienzos para realizar las obras, decidí salir a comprar telas estampadas de rosas para forrar los cuadros, y sobre esas telas estampadas de rosas comenzar a pegar cada uno de los vestidos, los saquitos, en fin, y comenzar a construir toda la obra. Esta es una obra importante para mí porque, bueno, ahí estamos los dos sentados en la casa. Y ella ya estaba en estos momentos pues enfermita y ya tenía sus 80 años, 81 años. ¿El sillón permanece todavía en la casa? Sí, claro, esa era la silla de ella. Muy bien, vamos a seguir avanzando por acá. Otra imagen de esta exhibición que, a propósito, estará hasta el 1 de diciembre para la gente que quiera venir a observarla. ¿Qué podemos hablar de este cuadro? Pues este cuadro es interesante por la composición, ¿no? Es completamente, llamamos dentro del mundo del arte, hierática. Es como si estuviese muy firme, como muy tensa. Y es imponente porque cubre absolutamente toda la obra, ¿no? De arriba abajo, casi no queda espacio. Y es muy bella porque ella era joven, yo creo que debía tener unos 25 años, creo yo, 20, 25 años en esa época. Ahí fue cuando comencé a descubrir que si yo trabajaba de una manera más delicada el tema del óleo, podía dejar entrever el fondo de la tela que le sale por los pómulos, por la frente y por el cuello, también por los brazos y las piernas. Entonces tuve que ser muy sutil al trabajar el rostro para que se viera el fondo, que el fondo es de rosas. Entonces hacer un contraste entre fondo y forma me parecía interesante. Y ese vestido me encanta. Entonces, pues bueno, es una obra que también me gusta mucho. ¿Eran fuertes los regaños de ella cuando le estiraba las orejas? Sí, claro, claro. Ella tenía también su temperamento. Pero al rato se le pasaba y terminaba dándome picos. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Otro de los cuadros, ya ella más sonriente, ¿no? Sí, aquí ella estaba en el Centro Comercial Ventura Plaza en Cúcuta con mi familia y le tomaron esta fotico, curiosamente en medio de las rosas. Vea esa alusión. Ella siempre estaba como al lado de las rosas y hay girasoles y bueno. Entonces decidí hacer la composición de esa manera. No encontré, o sea, el vestido original que tenía puesto ese día, ya estaba como un poquito viejito, no sé, tenía roticos y esas cosas que pasan con el tiempo. Entonces decidí ponerle otro vestido y un rosario que encontré también de ella, porque ella era absolutamente religiosa, era muy católica, siempre tenía su rosario y a las 9 de la noche comenzaba a rezar. Entonces decidí ponerlo como ya como la obra insignia de la exposición, porque lleva el título, ¿no? Una rosa en el cielo. Además con algo muy importante, y es que precisamente esas personas ya mayores son muy católicas, ¿no? Son muy entregadas a la fe, y por ello ella también mencionaba que rezaba por usted, ¿no? Sí, pues hay que recordar, bueno, les quiero comentar que cuando yo era niño yo sufrí un accidente y ella, pues al verme a mí tan mal, decidió hacerle una promesa al Señor del Humilladero, y era que si él me salvaba, entonces ella se iba a ir de rodillas rezando por todas las escaleras del Humilladero hasta llegar al atrio, a la parte final de la iglesia, y así lo hizo. El Señor del Humilladero hizo el milagro y yo la acompañé ese día, pues mientras ella rezaba por toda la iglesia, y subía las escaleras con sus rodillitas, y yo recuerdo mucho esa imagen que es bastante fuerte. La fe, precisamente, de una madre. Otro de los cuadros que podemos hablar de él. Pues es un cuadro que para mí es importante porque yo sé que ella no se quería ir. Ella estaba haciendo todo el esfuerzo más grande del mundo para poderse curar y poder salir adelante en su enfermedad. Por eso decidí titularlo Entre el cielo y la tierra. Y quise ponerle esa aureola que pues solo la tienen los santos, ¿no? Ya los seres muy elevados, y para mí pues mi mami es una santa, entonces por eso le puse la aureola. Y los bracitos tienen una característica, y es que pues esa enfermedad de
que le dio a ella, entonces se le inflamaba un poquito los brazos, las venas, entonces tiene una serie de texturas que quise reflejarlas como el dolor que ella estaba sintiendo en ese momento. El rostro me parece magistral, o sea, duré mucho tiempo trabajando ese rostro para poder lograr esa concreción, ¿no? Sí, a pesar de, pues, de la enfermedad que usted nos comenta, sigue como mostrando esa fe, ¿no?, por recuperarse, y además un toque de alegría, ¿no?, de sentimiento hacia seguir luchando por la vida, ¿no? Sí, por supuesto, es una obra que lo evoca a uno a contemplar esos momentos en los cuales el ser humano sigue con fe y con esperanza para poderse recuperar y salir adelante. Muy bien, ya casi nos vamos a ver la frase que precisamente hablábamos anteriormente, ¿no? Sí, es que ella tenía sus frases como insignes, entonces para mí esta era muy importante. Incluso hasta mi sobrinito también la recuerda mucho porque él ahora está en Bogotá desde hace 3 años y él cuando la llamaba y abuelita, ya voy a ir para Pamplona, entonces ya casi nos vamos a ver. Entonces dije, ¿por qué no la traigo al Museo Ramírez Villamizar? Había en la noche de inauguración personas que me decían, ¿cómo así que ya casi nos vamos a ver? ¿Es que usted también ya se quiere ir para el cielo? Y yo, no, es porque ella la decía. O sea, yo todo lo que tengo acá en el museo es de ella. No hay nada mío, es de ella. Muy bien, vamos a seguir avanzando para mirar esta obra importante del maestro Nelson Moncada, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. Claro que sí, ¿no? Vamos para este lado a ver otro de los cuadros. ¿Qué significa precisamente esta obra? Pues esta obra se titula Buen viaje, princesa. Y la quise hacer porque esta batica que está ahí, en la que ella tiene puesta esa batica, yo no se la pude poner en la clínica. Esta batica no me dejaron porque para poderle poner una bata a ella tenía que ser una bata que se pudiese abrir hasta el fondo. Y esta solo tenía 2 botoncitos. Entonces yo me quedé como con ese sinsabor de que yo no le pude poner esa batica que me parecía tan bonita, llena de rosas. Y con base en esa bata, comencé a construir la obra y a poner nubes, porque ya ella se había ido. Y después dije, no, pero es que ella necesita tener una corona de princesa, necesita tener una cadenita de oro, necesita tener una manillita de oro, porque ya se fue para el cielo. Y cuando me encontré en la calle a Miguel Ángel Galvis, yo le conté lo que estaba haciendo y me dijo, pues yo tengo unas piedritas brillantes, si quieres se las regalo para que se las ponga. Entonces, de esa manera construí la corona y bueno, me parece que es una obra bella porque así es como uno se debe ver cuando está llegando al cielo, ¿no? En medio de las nubes. Y más una mujer buena, como usted la recuerda, como pues precisamente su señora madre, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, esto es una obra de un cumpleaños de ella, algo así por decirlo. Fue el último cumpleaños. Un mes después se nos fue. Entonces, pues a mí me mandaron las fotografías por WhatsApp, yo estaba en Bogotá. Y me mandaron el video que hace parte del documental que presenté acá en el Ramírez Villamizar. Y cuando vi esa foto, pues me pareció absolutamente hermosa. Ya se veía muy decaídita, se veía ya que estaba muy, muy malita. Y yo dije, no, yo ya me tengo que ir. Yo ya no puedo seguir acá en Bogotá. Entonces agarré maleta y me vine para acá. Y sí, ya le habían celebrado el cumpleaños, ya le habían partido la tortica. Ese día fue muy chistoso también porque encendieron esas velas que son como de volcán y ella se asustó porque nunca había visto una vela así, y la torta es pamplonesa, en fin, y ahí estaba ella. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con ella antes de fallecer? Claro, yo estuve con ella 10 días en la clínica, yo fui el que se quedó con ella esos últimos 10 días y lo que compartimos pues es absolutamente hermoso, eso es como para escribir un libro. Y por eso fue que, bueno, todas esas cosas que yo hablé con ella y que le pude decir afortunadamente y gracias a Dios, son las que me hacen estar acá en el museo, ¿no? Muy bien. ¿La casa? La fachada de la casa, sí. Es bastante nostálgica, ¿no? Esa obra se titula Casa de Rosas, porque pues ahí vivieron 2 rosas, ¿no? Mi hermana Rosita y mi mamá. Pero en la que aparece en la ventana es la chismosa. Ella, mi mamá, que se la pasaba por ahí en las tardes mirando pasar gente. Y es una obra alegórica, metafórica, poética, pues porque toda la composición es muy bella, ¿no? O sea, la casa se roba toda la obra, se roba todo el cuadro. O sea,
Es impactante por ese sentido, y también decidí ponerle como de decoración a la ventana y a la puerta como rositas, formas de rosas, a pesar de que la tela también es de rosas y se puede apreciar acá en estos lados. Y acá aparece ella y el perrito. Ella y el perrito, que era su compañero. Esto es ubicado por el sector del Guamo, subiendo la bomba de San Ignacio. Sí, ahí bomba San Ignacio, más arribita de lo que era la bomba San Ignacio. Ahí está la casa. Muy bien, si algo caracteriza a una madre es su buen sazón, ¿no? Al momento de consentir a sus hijos. ¿Qué podemos hablar de esta hora? Ah, pues ella se ponía muy brava cuando yo no llegaba a la hora exacta a comer. Entonces, que me dejó la sopa, que no sé qué, que bueno. Entonces siempre me tocaba estar muy pendiente de eso, de la hora que ella me ponía para ir a almorzar o a comer. Y esa era su esencia, ella era eso. Ella era, toda la vida estuvo en la cocina, pendiente de nosotros. Y esto es para ella, esto era como un tesoro. Sus ollas, sus peroles, todo lo que tenía ahí, todo lo que aparece. Entonces yo dije, ¿por qué no reflejar esa parte de ella que es tan bella, ¿no? Tan bonita? El gorrito, siempre andaba con un gorrito y con esos saquitos viejitos y sus vestiditos. Y el perrito siempre era el compañero de ella que estaba al lado. Entonces esta obra es muy importante porque hasta el perro decidí cocolizarlo y quitarle todos los pelos para podérselos pegar al cuadro. Cuando yo salí ya estaban los pelos pegados, regresé en la tarde y ya el perrito le había arrancado todos los pelos y los tenía en la jeta y me estaba mirando y yo, ¿pero por qué me le quitó los pelos al cuadro? Y otra vez vuélvalo a pegar, y bueno, así hasta que lo logré. Es una obra muy bella, muy, muy diciente, ¿no? Muy alegórica, y además que esa ella era así, ella esa era su esencia. También fanática al café, como todas las madres. Por supuesto, ella no podía dejar de tomarse su cafecito a las 4 de la mañana que se paraba a hacer las arepas. Y cuando yo me paraba, lo primero que me daba era un tinto. Entonces, esta obra me trae a colación lo que para mí es un taller de arte. Yo soy una persona muy celosa con mis pinceles, con mis espátulas, con la paleta, con los colores, con los lienzos. Y para ella también era muy celosa con las ollas, con los peroles, con sus utensilios de trabajo, por así decirlo. Entonces, si yo le agarraba una olla y me ponía a preparar un café y le dejaba quemar un pedazo de la olla, eso es, mejor dicho, ¿cómo me va a quemar la ollita? Mire lo que le hizo, que no sé qué. Y bueno, todas esas cosas me traen recuerdos muy lindos. Muy bien, siguiente cuadro. Vamos a hablar precisamente de esta imagen. Sí, se la titulé Algún Tiempo Atrás. Y me parece muy bella porque también era muy joven, ¿no? Yo creo que tenía unos 20 años aproximadamente, y en esa época creo que ella vivía en Rubio, en Venezuela, donde se conoció con mi papá. Entonces es una foto a blanco y negro y decidí trabajarla sobre un fondo de rosas también, pero en esta oportunidad la característica es que no quise echarle color al rostro, sino dejar que el rostro fuera el fondo, o sea, que el rostro también fueran las rosas. Me parece muy bello porque solo trabajé los ojos, la nariz, la boca, las cejas y el pelo de color negro. El resto lo dejé como es el color de la tela. Y este vestido es muy bello, ¿no? Un color blanco-negro. Muy bello. Muy bien. Seguimos. Otro de los vestidos, ¿el favorito? No, es una obra... Pues eso, todos para mí son favoritos. Sí. O sea, y todos se le veían bonitos. Y como podemos ver, era bien chiquita, ¿no? Entonces, bueno, quise pegar esta obra, este vestido, sin trabajar nada de ella, ni el rostro, ni el brazo, ni las piernas, y titularlo Ausencia, porque es lo único que queda después de que uno se va, la ausencia. Muy bien. Otra imagen que está precisamente en esta exhibición, recordarle a la gente que hasta el 1 de diciembre pueden venir y observen la obra del maestro Nelson Moncada. Y esta obra es aún más dolorosa que la anterior. Si la anterior es dolorosa por lo que se llama ausencia, esta obra se llama Adiós, mami. Y es que ya no hay vestido, ya no hay cara, ya no hay nada. Ya quedó solo las rosas, que son el recuerdo que voy a conservar de ella, ¿no? Las rositas. Muy bien. Vamos a seguir avanzando, precisamente hablando de esta obra importante. Que está aquí en Pamplona, como ustedes ya pudieron observar, son muchas las historias que nos trae el maestro Nelson Moncada precisamente de esta exhibición.
Otro cuadro que representa algo muy importante, ¿no? Vemos la letra de ella. Sí, esos son los tres papelitos de los cuales yo le hablé al principio de la entrevista, que encontré en los vestidos de ella. Esos eran como papelitos de, no sé, de cosas que ella compraba, o sí, donde viene la canela, o donde vienen los clavos, la canela, y ella escribía sobre eso las notas para que no se le olvidara lo que tenía que hacer, por ejemplo, ir comprar yuca, arroz, papa, un kilo de no sé qué, y sobre esos mismos papelitos ella me escribió: esta platica es para Nelson, no quitar, de Nelson, no quitar, pecado, no quitar, 14 mil pesos, Nelson. Entonces, o sea, eso fue lo que, la herencia que ella me dejó fueron estos papelitos con un poco de billetes, pero para mí estos papelitos valen oro, o sea, por eso está marcada y está puesta en un museo de arte moderno. Es una obra de caligrafía, de concepto, posee una carga simbólica muy fuerte. Es muy bella esa obra. Y bueno, como usted lo mencionaba también en la entrevista, gracias a ello, hoy está en un homenaje su mamita aquí en el museo. ¿Esta obra qué significa? Pues esta obra es también interesante porque es como la única obra que trabajé de perfil, en donde ella parece sonriente, ¿no? Recuerdo que ahí estaba ella viendo televisión en la casa de mi sobrina en Cúcuta, en el apartamento, pero así como está sonriente, es como el recuerdo que yo tengo cuando ella ya se iba a ir, faltaban como un día para que ella se fuera al infinito, y estábamos los dos en la clínica y ella tenía los ojos cerrados, y cuando los abrió me miró y se sonrió y me dijo: ¿dónde estará su papá? Y cuando hizo ese rostro, pues es un rostro casi muy parecido al que está reflejado en esta obra, por eso lo quise representar. Un encuentro que ya presentía, ¿no? Seguramente, ya la estaba llamando el patrón de la casa. Bueno, siguiente cuadro. Este cuadro es para mí uno de mis favoritos también. Bueno, todos son favoritos, pero hablo favorito en el sentido de que, hablando técnicamente, o sea, los artistas nos entendemos dentro de la técnica. Y este es un dibujo, este no tiene pintura, o bueno, la única pintura que tiene es la del fondo. Sí. Estos blancos que aparecen ahí. Pero el resto es un dibujo muy bello, que decidí hacer sobre una tela de lona costeña, se llama, y tampoco la preparé. Entonces, yo nunca había hecho un dibujo a lápiz sobre tela costeña sin preparar. Entonces, me pareció como un reto también poderlo hacer. Y cuando lo comencé a trabajar, yo comencé a descubrir que funcionaba muy bien el lápiz sobre esa tela. El resultado es bellísimo porque esa era mi mamá. Ese era el rostro perfecto de mi mamá. Y este vestidito también era de los consentidos de ella. Muy bien. Otro cuadro, ¿qué podemos hablar, maestro? Pues este cuadro es para mí importante porque tiene un angelito que está aquí a mi izquierda, un angelito de los ángeles que pintó Rafael, uno de los artistas del Renacimiento. Y entonces yo dije, ¿por qué no incluir dentro de esa obra un angelito de Rafael? Que siempre me han encantado. Alguien me decía que si no tendría yo problemas de derechos de autor, no creo que vaya a pasar, o sea, puedo decir que esta obra está inspirada también en un angelito de Rafael, entonces no va a haber ningún problema. ¿Se dan los respectivos créditos? Sí, y una angelita, una niña angelita, que aparece también a mi derecha, y pues la encontré en imágenes de Google, porque yo sentía que a la obra le faltaba como un peso, un peso a la derecha y un peso a la izquierda, y bueno, ponerla a flotar a ella sobre las nubes también fue importante. ¿Y el recibimiento de los ángeles? El recibimiento, y aparte de eso posee una característica muy linda, y es que yo iba llorando por la calle de Pamplona cuando yo estaba trabajando en la obra y recordando a mi mamá y llorando, pero la gente me miraba y no sabían por qué estaba llorando, pero a mí tampoco me importaba. Y cuando volteo a mirar al piso estaba este ganchito. Entonces me traje el ganchito de una vez para la casa y ahí se lo pegué. Muy bien, una bonita historia la que nos cuenta el maestro. Siguiente cuadro. Y este cuadro ya
es como el culmen de todo, porque después de que ella me pregunta dónde estará su papá, vuelve y cierra los ojitos. Entonces yo quería seguir hablando con ella y al rato entonces decidí preguntarle, decirle mami, mami, y abrió los ojitos. Cuando los abrió le pregunté, ¿a usted le gustaría que yo la pintara con una rosa en la cabeza? Y se volvió a sonreír y me dijo, sí. Y ahí está el homenaje. Una rosa en la cabeza. Muy bien. Bueno, maestro, estamos en otro punto de la exhibición y este vendría siendo la habitación de su señora madre. Sí, este es el cuarto de ella. Acá decidí instalar todos sus objetos dentro de este espacio que me pareció bellísimo. Decidí hacer una instalación de 10 pares de zapatos flotando en el aire, porque pues es una alusión metafórica de que ella ya no está en la tierra, sencillamente ya está en el aire. Y me parece absolutamente bella esa instalación. Traje la cama original de ella con el colchón de ella, una serie de un relicario muy lindo. Podemos bajar. Sí, señor. Es qué pena interrumpirlo, maestro. ¿La foto de su padre o usted? Sí, ese soy yo. Por eso se llama el consentido. Su hijo adorado, sí, porque así me decía a veces. Y este relicario muy bello con unas vírgenes que dentro de las cuales hay esta virgen que tiene agua bendita, esta virgen que se la trajeron de regalo, una cajita musical que creo que se la regaló doña Cecilia y a ella le gustaba el sonido de esa cajita musical. Dentro de la cajita musical le incluí una foto de ella, una fotografía, el monederito, una serie de santos que guardaba en su cama, los 33 credos que rezaba por mí, el rosario, su diadema, otro monederito y una vela sobre un candelabro. Esto para mí es una obra muy linda, ¿no? Son relicarios, son reliquias que uno conserva. La fotografía del divino niño y una colección de rosarios, que pues para mí también son unas reliquias importantes que quería traer acá para construir su cuarto. Este cuadro que aparece acá es importante. Es importante porque yo se lo di de regalo hace 25 años y durante los 25 años estuvo colgado enfrente, ahí al lado de su cama. Ella lo había mandado a enmarcar, pero como ella no sabía cómo se enmarcaba un cuadro, pues le había quedado feo. Me tocó mandarle a quitar ese marco y ponerle un marco digno, lindo, como a ella le hubiera gustado. Y es una obra muy bella porque la hice cuando yo estaba estudiando Artes Plásticas en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander, en el año 1996, se lo di de regalo para el Día de las Madres. Y esa maletica, que es la maletica con la que se iba por allá a viajar a Venezuela, en la época UPA, y todavía conserva su esencia. ¿La utilizó hasta los últimos días? Sí, hasta los últimos días. Y el bolsito que siempre ella conservaba, con el que salía por las calles de Pamplona, y guardaba los dólares. Pues maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Importante también hablar acerca de los pétalos y de las 700 rosas que aparecen en la otra sala, porque para mí ese es el paso del tiempo. Ya llevan 8 días de estar instalados acá los pétalos y las rosas y ya se ve que se están marchitando, ¿no? Como sí. También algún día nos vamos a marchitar nosotros. Y además traigo también una parte de lo primero que hablamos, donde le preguntaban que a la novia se le hacía esto, a la persona que uno ama, y usted pues recalca nuevamente que ama a su mamá. Por supuesto. Incluso no quise tender la cama, ni ponerle cobijas, ni ponerle almohada, ni nada, porque también descubrí que el colchón de mi mamá también era de rosas. Entonces quise mostrar que hasta el colchón era de rosas. Y esto posee una carga simbólica fuertísima, porque acá es donde uno pasa la mayor parte de su vida, durmiendo en una cama, sentada, rezando. Acá está toda la energía de un ser humano depositada en la cama, y ahí pues está mi mamá. Pues maestro, muchas gracias. Invitemos a la gente para que asistan. Hasta el 1 de diciembre estará esta exhibición. Sí, también los invito a que busquen en YouTube el video documental que hice sobre mi mami, que se llama Una Rosa en el Cielo.
Ahí podrán ver todas las entrevistas de las abuelitas de Pamplona que proyectamos esa noche acá en el Museo Ramírez Villamizar, que fue una noche mágica, fantástica, donde hubo muchos sentimientos encontrados por parte de las personas. Es una obra que llega mucho al corazón y toca las fibras más sensibles. Entonces los invito para que se acerquen acá al Museo Ramírez Villamizar, acá los esperamos para que se sensibilicen un poco y recuerden a esos seres que han fallecido y a los que los tienen vivos, pues entréguenles todo su cariño y todo su amor. Ahora las mañanas son diferentes. Al aire, el informativo Radio Televisión de Pamplona. 7 a 8 de la mañana, 1 a 2 de la tarde. Con la información local, regional, nacional e internacional. Lo mejor del deporte y temas de interés. Una nueva oportunidad para estar bien informados en vivo. Informativo Radio Televisión de Pamplona. Síganos en Facebook como Noticias RTP Pamplona. Lunes a viernes, toda la información en el momento preciso. El informativo Radio Televisión de Pamplona.